¿Tú tampoco? No. Ay. Parece que se nos corta la luz. Pues sí. Y di que alcanzamos casi, casi, ¿no? Sí, a ver, si nosotros nos íbamos a perder, pues peor. Fíjate por dónde va ese bebé. Sube. Gracias, qué amable. ¿Algo más que les pueda ayudar? Todo bien, gracias. ¿Las veces que pasamos en la climatizada? Sí, sí. Ah, ok, muchas gracias. Pues, está más o menos, ¿no? Tómala ya. ¡Mande! ¿Sí te vas a querer meter ahorita? ¿Es en serio? Pues quítate toda la ropa. Miren, chicas, pues fue lo que al final encontramos, y no, porque ya no había habitaciones. ¡Mande!
Aquí estoy yo, chicas. ¿Ya te vas a quitar la ropa, Varos? No te vayas a aventar, espérame, ¿eh? Mande. Entramos por allá. ¿Solo no? No, senta. Ajá. Senta. Ven. ¿Sentado? Sí, sí. Vende. Ve que no. Yo. Que no, tú solo no. Por allá. Niña, niña. Chicas, ya son las 9 de la mañana y yo ya muero de hambre. Literal, muero de hambre. Ay, pero estos hombres que no se apuran. Ahora sí, de verdad, yo me apuré. Pero estos hombres, nada que se apuraban. No sé para qué andas. Cargue, cargue eso, Baruchito. Vente. Cuidado. Se cayó porque no va viendo. Tú también, bebé. Oh, pobrecito. ¿Y yo no? No, tú no. Mande. No, vamos a ir a desayunar, acuérdate. Hijo, vamos a desayunar, vente. Papi. Papi. ¡Tráete las cosas! Ay, no más escaso, no, de verdad que. Ya, vente. Que yo tengo mucha hambre. Chicas, yo tengo un montón de hambre, no sé por qué. Hasta digo, ay, no hubiera comido. Miren, ahí hay buffet o no sé qué hay. Pero la verdad es que yo no quiero comer mucho aquí, quiero salir. ¿Qué? No, hombre, hija, está insoportable, Baruchito, ahora sí, ¿eh? No. Sí, sí, estás insoportable. No. Miren el buffet, las mesitas para desayunar. No sé si este Hernández quiere desayunar aquí o nos vamos para otro lado. Qué bonito es Cuernavaca cuando no hace mucho sol. Así bien nubladito, pa' que no me queme el sol. Qué bonito es Cuernavaca, pero está todo de subida. No me lo sé, perdón. Y eso me da un poco de vértigo, porque yo ya estoy viejita. Chicas, vamos a desayunar a un lugar, sí, que se llama Casa Manzano. Sí, sí, sí. Lo encontramos por TikTok. Sí. Y pues a ver qué tal nos va. Se los juro que de verdad eso de que todo esté en su vida me causa un poco de ansiedad.
Pero bueno, síguele tu pecho, ¿eh? De hecho. Se parece que manda remedio y a remedio. ¡Ay, qué bonito! ¡Hola! ¿Cómo estás? Adelante. Bien, gracias. Atácale aquí abajo y acaban de salir, ¿sí? A ver, déjenme probar. Sí, agárrala, hijo. Ay, agárrala. Está calientita. Sí, está de salir ahorita. Muy rica, ¿eh? Gracias. ¿Papá? Está riquísima la saco. Toma, mi amor. Ponla ya en el perchero. ¿Bompan? Hola, buenos días, bienvenido. Buenos días. Café, señorita, por favor. Tu lechita. Un vaso de lechita, por favor. No. ¿Mande? ¿Un vaso de leche? Ajá, por favor. No. De plástico el vasito, por favor. ¿No quieres leche? Entonces, ¿qué vas a comer? Jugo. Sí. Leche y ahorita jugo. Primero tu lechita. No. Sí, primero tu lechita. Tomemos café. ¿Qué es eso, caballero? Perfecto. ¿Prefieres que sea adicional de máquina o de la casa? No, yo de la casa. Sí. Vale. ¿Gustan cremita para acompañar? Por favor. Ay, tu pan se ve bien sabroso. Cómele, que está calientito.
tan 1000 años que no les grababa. Bueno, en el coche con aparato. Nada más que cara, ando literal de cara lavada, chicas. Pero, ¿qué creen? Bueno, no sé qué tanto se escucha por el aire del, por el ruido del aire acondicionado. Pero voy saliendo del trabajo. Es la 1 y cachito. Literal, hoy salí temprano. Bueno, yo salgo a la 1 de trabajar, chicas. Pero, luego me quedo a chismear o me tardo más y ya salgo más tarde. El punto es que ahorita mi idea es ir a comprar mi lavadora. Voy a llegar, voy a cambiarme y la voy a ir a comprar. Pero la voy a comprar por internet para que me la lleven a mi casa. Y pues ese es el plan, chicas. Ando como con un dolor, como el dolor del caballo, no sé, pero raro, como más abajo. ¡No quiero llegar a mi casa! Ando súper cansada. Ayer llegamos de Cuernavaca ya tarde y llegamos a dormirnos. Y hoy pues párate para la chinga y vete a trabajar. Hoy es martes, me agarré el puente. Por eso le grabé que fui a Cuernavaca. Y yo no puedo con mi vida, chicas. No puedo con mi vida. Tengo un montón de sueño. Y ya me perdí, no sé qué les estaba contando. Y quiero dormirme. No sé qué les estaba contando. Así de distraída ando. Y pues como les decía, chicas, pues ya al ratito también quiero ir a liquidar mi sala. Y ya. Ya le di lo más importante de su gasto a mi mamá, que no le había dado porque no les había contado, chicas, pero me retuvieron todo mi dinero en el banco. Fue un desastre, tuve que comprobar mi situación fiscal. No, un desastre. Y lo peor de todo es que siento que el SAT me la va a dejar caer y voy a salir que les dé un chingo. Estoy segura que me van a hacer eso los desgraciados. Pero bueno, pues son los planes para hoy. Y quiero dormirme temprano, porque mañana voy a trabajar todo el día. De 6:30 de la mañana a 7 de la noche. Más de 12 horas. Entonces, pues imagínense, mañana va a ser un día largo. Y me urge un pantalón. Necesito comprarme un pantalón. Entonces voy a ver si lo encuentro. La otra vez estaba en fui a Coppel de metiche a ver qué había, porque estaba viendo que hay como cosas más o menos bonitas para la casa en Coppel. Y fui a darme una vuelta y vi la ropa de J-Lo. Está más o menos, ¿verdad? Y los costos igual. Y un pantalón negro para el trabajo. Y dije, ay, no está caro. Para el trabajo está bien. Y ahorita voy a ver si lo encuentro todavía. Y lo voy a comprar. O al menos esa es la idea, chicas. Pero bueno, primero vamos a hacer la compra por internet. Y después vamos a ir a liquidar mi otra compra para que ya la lleven a la casa. También tengo un desastre, pero bueno, bueno. Entonces también quiero hacer el quehacer, pero quiero dormir. Y es que uno que siempre sale de pata de perro llega uno más cansado, ¿a poco no? Y salir con Baruch, chicas, es algo intenso, porque ese niño quiere andar aquí y allá corriendo y pues cansa. Y a mi edad, ¡ja!, cansa el triple. Así que pues bueno, ahorita que lleguemos, les grabo. Voy a deshacerme el chongo porque ya quiero soltarme el cabello. Y este pedazo, ¿cómo se me hace bien tedioso? Es el cachito, chicas, para
subir el puente de Coacalco Villa de las Flores. Ay, pero siempre hay un desastre. Oh, ya me lo quería zafar. Pero bueno. Ay, ya no aguanto más los pelos. Traerlo amarrado el cabello me mata.